Hola, hola, buenos días para todos los televidentes que a esta hora de la mañana están conectados con nosotros en nuestro magazine Mañaneando. Qué bueno que podamos compartir una mañana más en este martes, porque hoy es martes. Lo compartimos con todos nuestros televidentes que en diferentes municipios de este corazón de Colombia se conectan con nosotros. También para la gente que se conecta con nosotros a nivel global a través de nuestra aplicación, nuestro aplicativo en el Play Store para dispositivos Android. Allí nos van a encontrar como Canal Visión Dorada. Y para la gente que nos ve en www.canalvisiondorada.com.co. Estamos en todas partes. Diana Gómez, Javier Moya y John Alex, les decimos qué bueno que estén compartiendo con nosotros una mañana más. Javier, ¿cómo vamos? Buenos días. Hola, John Alex, buenos días. Buenos días para todos los televidentes. Qué rico estar nuevamente con ustedes, dándole gracias a Papá Dios por un regalo más que es este día como tal. Yo con ganas de que Diana vuelva a realidad lo que acaba de anunciarnos. Es un bueno. Porque quedaría perfecto con este café. Que se quite el pan para ponérnoslo en la boca. Muy pero bueno es que sería. Muy bueno. Yo me quedé sin café por dárselos a ustedes. Yanita Gómez, buenos días. Hola Javi, buenos días a John y buenos días a los televidentes que nos acompañan hoy martes de salud. Como siempre, invitados y tenemos a Lorena con una sección muy interesante para el día de hoy. Tengo quejas de los televidentes de Mañaneando. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Póngame el encuadre de Diana, por favor. ¿Cómo? Primer plano. Dijeron, quite ese berraco florero. Ay, no. Ah, entonces fueron quejas de los televidentes. Estoy transmitiendo. Sí, porque no. Yo no creo que... No. Y mire que hay una... Ah, ya dije. Hay una que dice, no, Diana tiene muy bonitas piernas para que la tapen con esos floreros. Ahí llega hasta la minifalda. A ver. Yo estoy transmitiendo lo que me dijeron ayer. ¿Sí me entiende? Si miras, ahí se ve toda la pierna. Si yo lo corro, lo único que se me ve. Pero se le ve completa la pierna. No, ahí se ve. Muy bien, señores. Pues yo no son las quejas. Yo nomás transmito lo que me dijeron ayer. Pero venga, quite el florero. Hagamos algo. Que los televidentes que dijeron eso nos envíen una decoración bajita. Listo, solucionado. Ay, Jesús. Una decoración bajita. Sí, o sea, así bajita, que no sea tan alta como el jarro. Of course, bueno, my heart. Ahí tienen televidentes. Ayer me decían. Ahí está, no, venga, quítele el florero a Yarita. Cuando por allá una muchacha así, Yarita tiene muy buenas piernas para que la tapen con un florero. Pero las piernas se ven. Pero gracias, televidentes. Ah, para que vea que mantienen pendientes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andamos de días, de fechas? John Alex. Muy bien. Es que precisamente estaba nuestro invitado diciéndonos que ya está aquí afuera. Muy bien, señores. Pues, porque hoy les tengo un invitado especial de salud, pero de salud canina y felina. Ah. Ay, hoy sí traje. Canina y felina. Ahí está, entonces ya está nuestro invitado aquí afuera, esperándonos y listo, salud, sí señor. Ay, no. Porque hay que cuidar la salud. Uy, no hay cafecito. ¿Para qué lo dio a Jairo? Me quité el pan de la boca. Por Muy bien, señores, nada, aquí estamos compartiendo con ustedes la mañana de este martes, hoy 22 de noviembre del año 2022. ¿Para chance? Sí, pero hágalo invertido. 22, sí, combinado. Hoy es el día número 326 del año. Nuestro calendario dice que faltan 39 días para que se acabe el año. 39 días para decir. Serían 39 días y 23 horas 55 minutos para decir faltan 5 para las 12. El año va a terminar, ¿cierto? Según la cuenta matemática errónea mía. Semana número 47 del año, faltan 8 días para que se termine noviembre y el próximo festivo, el Día de la Inmaculada Concepción, para que ustedes lo tengan en cuenta, Diana. Fechas importantes el día de hoy. Y estamos a cuánto? A 22 días, a 24 días de Tutaina Tuturumaina. Oh. ¿Sí? Ah, no, 24 no. No, menos. Sí. Sí. Ah, sí, 32. Sí, 20 días, pero... 32. Muy bien. Era el acontecimiento en diciembre, ¿no? El 12. Ah, el día de la Virgen de Guadalupe. Fechas especiales el día de hoy. Bueno, tenemos que hoy es el Día del Músico. Día celebrado por ser el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Feliz día para Álvaro Ebrard.
No, pues tenemos muchos amigos músicos, Álvaro Ebrard, León Sarmiento, o sea, y todos los que han pasado por acá, Milena, Rafa, ahí, claro, Rafa Vélez, está La Pote. La Pote está, pero ya no está acá, ella ya fue al país. No, ya toca hablarle en inglés. En inglés. El pajarito que canta. Carlos Cuervo. Ese, sí, señor. ¿Quién más? No, hay muchos. Muchísimos. Está Alan Ramírez, está ¿cómo se llama este otro muchacho? Estos que cantan en la fiscalía, ¿cómo se llaman? Sapos. No. También. Todos los chicos que practican en la Casa de la Cultura, que de ahí salen unos buenos semilleros. Ah, Leonardo. Leito también. Leonel Molina. Los Leos. Por cierto, no. tuve la oportunidad de El Potrillo del Oriente. Sí, señor. ¿Cómo se llama la niña de los mariachis? La mariachi. No, una niña que... Sí, ya sé cuál es. Bueno, sí. Sí. No, de Puerto Boyacá tengo una gran amiga llamada Evelyn. Evelyn Cortés, que también es muy buena. Tenemos muchos para trabajar. Artistas para rato. George. Mejor dicho, George también. Sí. ¿George? Sí. Canta de una manera. Usted no sabe los aguaceros que han caído. Vea cómo está la carretera Pasamaná. Si George canta con la energía con la que trabaja, es muy buen dormilón. ¿Tú cantas, Diana? No, en la ducha. No, yo canto, pero con voz de bajo. O sea, voz gruesa, una voz. Me preocupó que me miró para mí, para echar el chiste. ¡Ay! Me preocupó eso. La hubiera mirado a Diana todavía. ¡Vaya y venga! Es que de ustedes... Tiene razón. No, yo no sé, él llega y se queda. Claro, porque yo no estoy, Javier. Ay, hace falta el crítico. Ella se queda mirándome y dice que canto con voz de bajo. Yo le hubiera dicho... Porque es que si cantara con voz de barítono, pues no, creo que... No. 7 de la mañana, 7 minutos, 7:07. ¿Alguna fecha importante y especial? Hoy es el día sin carro en Cali. Día sin carro en Cali, ve. Día con restricción de tránsito de vehículos en la ciudad de Cali. Sí, muy bien. Hoy la chuspa hay que cargarla en la mano, ve. ¿Vos sabes de dónde salió la palabra chuspa? No. Cuando quieras te cuento la historia, ¿ves? Historia sale de... ¿Recuerdan que allá llegan los buques en el puerto de Buenaventura? En Buenaventura llegaban en los años 50, traían los cargamentos de zapatos. Y venían los zapatos dentro de una caja y a la caja la metían dentro de una bolsa, ¿cierto? Una bolsita en tela muy bonita. El colombiano siempre con ese... pensamiento de ventaja por delante, le quitaba la bolsita porque la bolsita era muy bonita, ¿cierto? Y la bolsita decía Choice Back, algo así como bolsa de zapatos, ¿cierto? Pero el colombiano, siempre mal pronunciado, la llamaba como la Choose Pack. Y de ahí nace la palabra Choose Pack. A ver, no creo. Ahí tiene. Ah, bueno, no me crea. Porque esa palabra chuspa solo se da en Colombia, no se da en ningún otro lugar. Igual que la del guachimán. ¿Sí? Ay, dormir. Y la de... Sí, el guachimán. ¿Cuál es la otra? La del guachimán. La del changón, que es arma corta, que vendría siendo como short gun. Y el changón. ¿Cierto? El guachimán, que vendría siendo como hombre vigilante o hombre expectante, que es waitsman, guachimán. Y así, muchas otras palabras colombianas que tienen su origen en alguna colombianada. ¿Cómo es que dice? Ilustrémonos con su... Ilústrate con Jonales. Muy bien. Bueno, tenemos el cumpleaños de Fabio Parra. Está cumpliendo hoy 63 años, ex ciclista colombiano. ¿Todavía vive? Segundo en la Vuelta a España de 1989 y tercero en el Tour de Francia de 1988. Tiene una escuela de ciclismo.
Una de las viejas glorias del ciclismo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues ahí está, señores. 7:10 a.m, 7:10. Esta mañana el deporte hizo madrugar a más de uno, ¿no? Hizo madrugar a más de uno para conocer. Y cacheteó a más de uno también. Sí, señor. Tiene toda la razón. ¿Ya terminó? ¿Quién? El partido ya terminó. Sí, el partido ya creo que ya terminó. Sí, señor, vea. 2 goles para Arabia, 1 para Argentina. Donde, le voy a decir, el primer tiempo, el balón estuvo a cargo de Argentina. Más o menos unos 3 goles anulados para Argentina, por casi siempre fuera de lugar. Y en un segundo tiempo renovado, llegó Arabia Saudita y los cogió y... ¡Tenga! Bueno. El que no los hace... Los ve a hacer. Señores, avanza la mañana de este martes, que te quiero martes, ya son las 7:11 a.m. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos... Invitado, señor, porque el doctor David, médico veterinario, nos acompaña el día de hoy. Hoy vamos a entrar en toda lana. Vamos a traer a nuestra paciente. A lana del día de hoy. En segundito, solo aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dai Rob, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata, anillos de grado y para 15 años, argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Casio, Yes, Cuicui, Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Dai Rob, taller y joyería. Atendido por su propietario Roberto Lozano. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás 2 áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¿Que por qué merecemos Aerocafé? No es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa. Por ti y por mí, los caldenses merecemos Aerocafé.
Gobernación de Caldas, primero la gente. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales arroba dulcemente-saludable 1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Las ferias y exposiciones son las mejores vitrinas para promocionar sus productos y servicios. 5 de cada 10 clientes cierran sus operaciones de compras en estos espacios. Decorarte Restauración le invita a la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, del 2 al 10 de diciembre en la Central de Abastos. Promocione sus productos y servicios en esta gran vitrina comercial y de negocios. Info 320-697-3103. Patrocinan La Dorada Está en Mi Corazón, Comité Cebuista del Valle del Magdalena Medio y Agencia Pública de Empleo Cena. Nos vemos en la primera Feria del Hogar de la Dorada Caldas, en la Central de Abastos. División de Prensa y Comunicaciones. Su objetivo es coordinar el diseño de instrumentos, mecanismos y estrategias de difusión que permitan acercar a la administración municipal con la ciudadanía, la consolidación de la imagen institucional y la difusión del plan de desarrollo en sus diferentes etapas. Aquí llega toda la información de la administración municipal desde sus diferentes secretarías y dependencias para ser dada a conocer a toda la ciudadanía. Nuestro deber es informarte bien. La Dorada está en mi corazón. De regreso estamos en nuestro Magazine Mañaneando, compartiendo con todos ustedes, nuestros televidentes, esta mañana del martes, compartiendo una mañana más, diciéndoles buenos días a todos los que a esta hora comparten con nosotros esta señal. Y es momento de dar una mirada hacia nuestros amigos peluditos, porque en La Dorada Caldas, bueno, se han venido convirtiendo ellos en parte de la familia, se han venido convirtiendo ellos en seres muy especiales, y bueno, pieza fundamental en ese hogar. No solo antiguamente se veía que la mascotica estaba porque había niños en la casa. Ahora vemos muchas familias que, aunque no hayan niños, está la mascota. La mía. La mía, por ejemplo. De ahí está en primera fila. Dos mascotas. Tiene a una perrita y un gatico. Ahí está. Y ellos se vuelven parte de la familia. Bueno, pues ahí está. Y hoy nuestro invitado, nuestro martes de salud, es el doctor David Vélez, quien es médico veterinario y que, bueno, hoy viene a hablar acerca de los amigos peluditos. Doctor David, buenos días, bienvenido a la casa. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, contento de estar por acá. Saludos a ustedes, todo el equipo de trabajo y todos los televidentes. Bueno, lo que decía ahorita es muy importante. Las mascotas han venido progresando, digámoslo, en el valor que nosotros le tenemos. Inicialmente teníamos gato, si en la casa habían roedores, ratones. Había cuidado. ¡Para los ratones! Para los ratones, exactamente. Sí. Y teníamos perro, si había que cuidar la casa. Entonces, el perro estaba en el patio. Sí. Hoy en día, el gato no caza ratones. ¿Sí? Y el perro no cuida la casa. Nosotros cuidamos al perro. Eso es cuidamos al gato. Eso es los ladrones. Ha cambiado mucho. Antes se les preparaba sancocho, se les hacía de comer, se les daba comida casera. Hoy en día tenemos cada vez un poco más de especialización, no solamente en los alimentos, sino en la medicina
cada una de ellas. Y no es lo mismo trabajar un perrito que trabajar un gato. Son dos especies completamente distintas, con necesidades completamente distintas en cuanto a comportamiento, a nutrición y en cuanto a cuidados. Bien, interesante, doctor, porque eso es súper importante, la evolución que ha tenido el cuidado de nuestras mascotas. Lo que usted decía es muy cierto. Yo recuerdo que la abuela hacía comida especial para los perritos. Y vaya, llévele. Pues yo recuerdo mi abuela, que la leche que compraba no era para los nietos. La era, era para los gatos. Y entonces los gatos tomaban leche, recuerdo que no se castraban, recuerdo que le decían, venga, no le debo mucha comida porque le da sueño, le da pereza y no caza. Entonces déjelo que vaya y busque su propia comida. Hoy en día nos aterrorizamos cuando vemos que nuestro gato trae en algunas ocasiones un pajarito de la calle, un roedor, y trae el para mío compartir. ¿Sí? El mío a veces trae un pajarito y me lo deja ahí al lado. Mi gato trae un pajarito y me lo deja ahí al lado de la cama. Pero pues, en algunas ocasiones uno dice, no, me escandalizo, pero no, ellos es su naturaleza, ¿no? Es su naturaleza. ¿Qué están haciendo? Están trayendo comida a la comunidad, están trayendo el mercado, digámoslo, a la casa. Sí, ellos están cumpliendo con su parte. Yo leí y decía que lo tomara como un obsequio que él le trae a su amo. Como un regalo. Bien, bueno, importante esto, pero bueno, también vemos que hay personas que no solo tienen gatos y perros como mascotas, sino que a veces tienen otras series de animales. El lorito ponemos con el... ¿cierto? Pero hay muchos otros animalitos que también son domésticos y sirven para tener en la casa, o, entre comillas. Bueno, hace muchos años yo creo que en la casa habían... El que hablamos de las abuelas. Entonces había en toda la casa un loro. Todos se llamaban Roberto. Y todos querían cacao. Roberta. Y todos. Era la competencia al que dijera más vulgaridad. Sí. Sí. Era, escúchenlo. La lora verde. Y el vino blanco se lo compraban que para que el loro hablara. Eran unas creencias populares y que comía y que tomaba cacao con pan. O sea, en la naturaleza un loro nunca va a tomar chocolate. Yo me lo imagino. Entonces, son animales silvestres. ¿Sí? Son animales que están protegidos. Y en este momento es un delito tener uno de estos animales en casa. Vea usted. Y a veces tenemos esa percepción de que el animalito ahí está, nuestra mascota ahí está, pero es un animal que debería estar libre. Sí. Jaula es jaula y así sea de oro. No es el periquito australiano, no, ese pues puede estar todavía en casa, ni el canario. Pero el loro como tal, el loro oreja amarilla y otras variedades, no soy muy experto en el tema, pero estos loros que hablan, el maicero, el loro cabeza azul, son animales que deben estar silvestres, no deben estar en cautiverio. En este momento hay una ley que en estos días me consultaron por ella y me pareció bien particular. Si usted tiene un animalito de estos, se lo coge la corporación autónoma como Corpo Caldas, sí, en nuestro caso, lo decomisa, se lo lleva para un sitio de rehabilitación. Todos los gastos, desde el día que lo decomisaron hasta el día que pudo ser otra vez integrado ¿liberado? Y liberado, esos gastos van por cuenta de la persona poseedora del animal. Hágame el favor. Vea, cosas que uno desconoce, sí, y que cree que tiene un animalito bonito y chévere ahí enjaulado y encerrado. Vea usted. Entonces me decían que los montos podían subir de 6, 7 meses, podían subir a 4 o 5 millones de pesos. Imagínese, usted tiene que vender sus ahorros y su carro, su moto, para poder pagar la deuda. Doctor, perdón, te iba a decir. No, ahorita decía que anteriormente a los gaticos, o bueno, a los perritos también les daban leche. Pero hemos venido aprendiendo que no debemos darles leche a nuestras mascotas. Uy, no le vaya a dar leche, no. Pero es que antes hubo una mutación genética en la leche y entonces antes la gente tomaba leche y no se inflaba. Solo había una leche, ¿cierto? Solo había una leche. Sí. Y era la única que había. Ahora hay deslactosada, descremada, deslechada. Pero esa única leche no nos hacía tanto daño. Ahorita hay muchos procesos que han venido dándose. Hay muchos antibióticos que, a pesar de que buscan de que la leche no traiga antibióticos, porque los antibióticos los consume la vaca, pasan por medio de la leche y después no los tomamos nosotros. ¿Qué pasa con eso? Nosotros tenemos un mundo de bacterias dentro del intestino que deben mantener en equilibrio.
cuando tomamos antibióticos en la leche, esas bacterias se mueren y empezamos con problemas digestivos. Y eso nos puede llevar a desórdenes digestivos y eso nos puede llevar a un cáncer de colon, que normalmente... ¿Qué es lo que se da ahora de problemas de colon? Que hay gente que no puede ahora comer casi nada porque todo le duele. Todo le hace mal. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? No solamente en nuestras mascotas empezó a caer mal la leche, sino también en nosotros. Antes no había un alimento balanceado. Ahorita, ¿qué se hace? Coge un nutricionista, se va para su empresa y empieza a generar un balance de dieta en cuanto a proteínas, a vitaminas, a grasas, a cenizas. Entonces todos los alimentos tienen que ser completos y balanceados. Ajá. Depende de la calidad y de los nutrientes que coloquen allí, es el precio del alimento. Entonces hay alimentos económicos, básicos, premium y super premium. Mientras des un alimento de una gama más alta, vas a tener una mascota pues mucho más sana, porque no es lo mismo un alimento que venga hecho a base de patas y pescuezos de pollo a un alimento que venga hecho a base de carne. Sí, y sí. Lógicamente no vale lo mismo la pata y el pescuezo del pollo que un pedazo de carne. Por eso hay diferencia en el concentrado. Con razón el gato de la casa come mejor que uno. Super premium. Y a uno sí le da. Sí, pero uno mira, ellos comen mejor. Sí, así señor. Pues interesante esto, es muy interesante, doctor, porque además vemos que también los establecimientos enfocados al cuidado de las mascotas han venido evolucionando en Colombia, pero particularmente en La Dorada. No, es que ahorita estoy seguro que una atención que se le da a una mascota desde el punto de vista médico a veces puede ser mejor que una atención que le dan a muchas personas. Vea usted, ¿te ha pasado Diana con tu mascota, tus mascotas? Sí. Uno siempre, depende del lema, digamos el lema mío es hacer un poco de más y no hacer un poco de menos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades con las cuales usted no puede luchar, no las va a curar, pero usted puede acompañar a la persona y al menos saber qué es lo que va a suceder. Pero para eso tenemos que llegar a un diagnóstico y para eso tenemos que ahondar un poco más en la situación. Y nadie conoce mejor a la mascota que su dueño. Entonces es que apoyarse en el veterinario a su vez, si no está funcionando lo que está haciendo, pues tiene que cambiar la situación y tiene que entrar a hacer exámenes complementarios para mirar qué es lo que de raíz no está permitiendo que la mascota se alivie y así poder tener un mejor horizonte y un buen pronóstico. Muy bien, doctor, hay algo muy importante y es que, cuando un perrito es atropellado o está empezando a sufrir algún problema, valga la redundancia, el problema en La Dorada era que aquí no había servicio de radiología. Y entonces el veterinario o adivinaba o el perrito o el gatico se quedaban así. Bueno, ¿qué pasa? Normalmente no solo es importante las fracturas de los huesos cuando hay un atropellamiento o una caída, que a veces hay cosas más urgentes inclusive, como una hemorragia interna. Ajá. Entonces se necesita... Antes a veces que una radiografía es una ecografía, se llama un T-FAST de tórax o un AFAST que es de abdomen, para mirar que no hayan hemorragias, que sus órganos tengan integridad. Porque una fractura normalmente no mata a un paciente, pero una hemorragia sí. Y a veces usted dice, ve, el paciente no le pasó nada. Sí, pero por dentro está sufriendo. Está reventado, como dice vulgarmente, está reventado. Está reventado. Entonces tiene una llave abierta que si usted no la corrige, en los próximos minutos el paciente se va a morir. Total. Entonces... cuando un paciente está accidentado, uno tiene que tener unos muy buenos protocolos de manejo para que de esa forma salvemos vidas. No dejarla en la suerte al paciente. No, tenemos que ser inteligentes, utilizar todo el conocimiento en pro de la salud de ellos mismos. Bueno, ¿se acercan campañas de salud canina y felina? Sí, nosotros vamos a desarrollar esta semana, el día 24, sea el día jueves, una campaña de castración a bajo costo de gatos. Ah, ¿sábado mañana? Gatos y gatas. ¿Cuál es...? Deben ser la situación, deben ser pacientes, ojalá ya vacunados, porque en la cirugía le va igual esté vacunado o no esté vacunado. Pero en la recuperación el paciente que no está vacunado no tiene buenas defensas y a veces se enferma. Y como es tradición, pues uno le echa la culpa a lo último que pasó. A la cirugía. Al médico. Ajá. Eso fue el doctor. Entonces, eso fue el veterinario. Vacunaditos para que nos vaya muy bien. La castración, recuerden que es muy importante, la expectativa de vida va a ser mucho más alta, la vagabundería de los pacientes va a ser... se va a acabar. Mejor. Entonces es un llamado para hacerlo. Pacientes ojalá entre 4 meses
y de ahí en adelante que estén en perfectas condiciones de salud. Paciente que esté enfermo no, porque un paciente que esté enfermo es un paciente que vamos a anestesiar y es un paciente que podría llegar a tener complicaciones. Entonces, castraciones para el día 24 de gatos y gatas. Ajá. Para el día 25 y 26, que son viernes y sábado en la mañana, vamos a tener radiografías y ecografías, pero con ayuda, pues para ayuda diagnóstica. Entonces, ¿sí? Es un llamado no solamente a los propietarios, sino a los veterinarios, a nuestros colegas, para que de pronto se apoyen en nosotros y podamos ayudarles a llegar a un diagnóstico en pacientes que a veces uno no ha tenido imágenes para poder apoyarse. ¿Sí? Entonces, pacientes que tienen unas recuentos de plaquetas bajitos, digamos aquí que es muy frecuente. ¿Sí? A veces hacen tratamiento como para fiebre de garrapata y después se da cuenta que no, que era que tenía un tumor en el vaso. Ah. Pero para poderse dar cuenta de esa situación, pues hay que hacer una ecografía. Pacientes que tienen... Ya ve, doctor William, hay que llevar el gatico o el perrito a examen. Paciente con tos. A veces uno dice, no, pues venga, es que se atrancó con la espina de pescado o es que le dio una infección respiratoria. Mentira, es que a veces tiene el corazón agrandado o a veces tiene un tumor en un pulmón. Vea usted. Entonces hay que hacer una radiografía de tórax. Entonces hay que ir un poquito más allá para tener un buen diagnóstico y de esa forma hacer un buen tratamiento. Bueno, interesante. ¿Dónde se va a llevar a cabo estas campañas? Lo vamos a llevar a cabo en Mascoteros. Eso es en la calle 10. Con Sexta. Entre Sexta y Séptima. Sexta y Séptima. Sí, señor. Ahí al lado de un concesionario de vehículos que hay. Sí. Muy bien. Muy bien. Doctor David, pues qué interesante y qué bueno que este servicio se preste aquí en La Dorada. Sabemos que muchos han tenido que viajar con su mascota hasta sitios muy lejanos para poder tener ese diagnóstico. Y ahora que se hacen estas campañas, seguramente tiempo, dinero y buena salud para nuestras mascotas va a haber. Y la idea es que antes las personas vengan acá, acudan a nosotros, no se tengan que desplazar porque los costos serían mucho más altos. Claro. Solamente lo que dices, tiempo y desplazamiento, y luego toca dejarlo allá y toca hospitalizarlo. Sí. Y luego suben los costos. Se suben muchísimo más los costos. Y a los amigos veterinarios, sin importar de qué entidad sea, acérquese, pregunte, consulte y seguramente va a poder tener un mejor diagnóstico, mucho más acertado. Y la idea es hacer un apoyo. Listo, venga, dos ojos vemos más que... cuatro ojos vemos más que dos. Entonces ayudará a tener una óptica diferente. Un diagnóstico, una valoración médica entre varios seguramente va a ser más acertada, más oportuna para las mascotas. Y con ayudas, siempre con ayudas. Porque sí. ¿Cuál es la idea hoy en día? Hoy en día yo pienso que tiene y luego corroboro con exámenes. Antes pensaba que tenía y echaba bendiciones y esperaba que todo funcionara. Échelo a la suerte. Sí, échelo a la suerte. Hoy en día no es así. Hoy en día debemos hacer las cosas de la mejor forma para con ellos. Recuerden que empezamos el programa diciendo que cada vez son más importantes y la idea es ir subiéndoles el nivel, pero no solamente en cuidado, sino también en atención médica. Pues, ¿cuándo veía usted que en cámara se llevaran a la mascotica? Mire, nada más dese cuenta. ¡Arranque por ahí! Y bien portadita, ella sabe que está en cámara. Recordemos entonces la campaña rápidamente de doctor David. Bueno, jueves 24, campaña de castración para gatos, solo gatos y gatas. Pues, ajá, sí, sí. Felinos nomás. En ayunas deben estar, deben ojalá inscribirse antes, sí. Cupos limitados. Y para viernes y sábado solo en la mañana, porque tienen que viajar con los equipos en la tarde, sí. Ecografía y radiografía. Entonces, para que soliciten la cita. Perfecto, entonces es muy fácil para que usted pueda tener un mejor diagnóstico de su mascota. Recuerde que es en Mascoteros, que está ubicado en la calle 10 entre carreras séptima y sexta. Ahí en el costado izquierdo está Mascoteros y pueden ir a visitarlos. Pues doctor David, muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos con esas con esos buenos diagnósticos caninos y felinos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, en segunditos vamos a hablar de odontología, ¿cierto? Vamos a hablar del cuidado en la salud dental, pero eso va a ser aquí, en un momentico, en nuestro magazine Mañaneando. Ya volvemos.
aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M de Guillermo Mendoza. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dairob, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata. Anillos de grado y para 15 años. Argollas para matrimonio. Somos distribuidores de relojería Casio, Yes, Cuicu y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Dairob, taller y joyería. Atendido por su propietario Roberto Lozano. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83 más 500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80 más 500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18 más 500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. Que por qué merecemos Aerocafé no es solo por el desarrollo, es también por el turismo, porque significa competitividad, por la conectividad para nuestra gente, por una economía sana, por cerrar la historia inconclusa. Por ti y por mí, los caldenses merecemos Aerocafé. Gobernación de Caldas, primero la gente. ¿Ya conoces Fit Club Dulcemente Saludable? Es un lugar lleno de sabor y nutrición para disfrutar solo con amigos o en familia. Aquí encontrarás ricos shakes cargados de nutrientes y proteínas sin superar 250 calorías para un desayuno perfecto. También encontrarás deliciosos frosties llenos de colágeno, jugo de sábila y mucha energía. Y para complementar, podrás disfrutar una zona de acondicionamiento físico con entrenamiento funcional. Ubícanos en la carrera sexta número 534, Barrio Los Alpes, celular 315-593-1502 y en nuestras redes sociales arroba dulcemente-saludable1. Somos Fit Dulcemente Saludable. Dulcemente Saludable. Las ferias y exposiciones son las mejores vitrinas para promocionar sus productos y servicios. 5 de cada 10 clientes cierran sus operaciones de compras en estos espacios. Decorarte Restauración le invita a la primera Feria del Hogar de La Dorada Caldas, del 2 al 10 de diciembre en la Central de Abastos. Promocione sus productos y servicios en esta gran vitrina comercial y de negocios. Info 320-697-3103. Patrocinan La Dorada Está en Mi Corazón, Comité Cebuista del Valle del Magdalena Medio y Agencia Pública de Empleo Cena. Nos vemos en la primera Feria del Hogar de La Dorada Caldas, en la Central de Abastos.
División de Prensa y Comunicaciones. Su objetivo es coordinar el diseño de instrumentos, mecanismos y estrategias de difusión que permitan acercar a la administración municipal con la ciudadanía, la consolidación de la imagen institucional y la difusión del plan de desarrollo en sus diferentes etapas. Aquí llega toda la información de la administración municipal desde sus diferentes secretarías y dependencias para ser dada a conocer a toda la ciudadanía. Nuestro deber es informarte bien. La Dorada está en mi corazón. Regresamos con Mañaneando y, como les dijimos, tenemos más invitados en este momento. Hoy nos acompaña el doctor William Vélez, que viene como siempre a informarnos y a darnos tips para nuestra salud oral. Javi. Total, hacía tiempito no lo teníamos por acá, pero él no nos abandona, él siempre se acuerda de nosotros. Pronto no nos acompaña todos los martes por cuestiones laborales, alguna cirugía, algo de su profesionalismo, pero cuando puede, aquí está madrugándole a este programa Mañaneando para acompañarlo. Quiero saludar muy especialmente a Valentina. Valentina ya es una profesional que hace parte de esa línea de grandes profesionales de la salud oral del municipio de La Dorada, porque viene a trabajar acá, ¿o no? Yo creo que sí. Bueno. Vamos a esperar a Valentín. A mí me gusta con Quejo, primero que todo, buenos días, Quejo, pero a mí me gusta cuando uno dice Valentina, la hija de Quejo. ¿Qué cosa capricho hace así? Se iluminan esos ojos, capricho. No. ¿Cuándo se graduó? Valentina, no, se graduó el 19, pero terminó ya materia. Ya terminó, ya es odontóloga y sí, yo creo que la vamos a tener en odontología especializada. El 19 de diciembre. El 19 de diciembre, revisé. La rumba. Cordialmente invitados al grado. Toca ir a hacerle imágenes para venir a mostrar. Toca decirle a Valentina. ¿Cómo? Hay que traerla, no, lógico. Ella sabe que está aquí en su casa. Sí, ella dice que quiere venir, que está loquita por venir a contarnos cosas novedosas de la odontología, porque en esa Universidad de Antioquia pues andan muy adelantados en odontología y yo creo que va a ser un aporte grande para la región. Bueno, doctor William, tema para hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Nosotros en odontología especializada contamos con la ayuda de la doctora Lina, una ortodoncista muy prestigiosa de la región, y quiero hablar de ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar es una rama de la odontología y es una subespecialización de la ortodoncia, donde se tratan los problemas en las personas, en los infantes, para que no tengan problemas cuando lleguen a la edad adulta. Cuando uno tiene los dientecitos, los maxilares estrechos o los dientes torcidos o algún problema como un hábito de succión, como los niños que chupan dedo, los niños que chupan mucho tetero, entonces se puede proyectar el maxilar un poquitico hacia adelante. Con estos aparaticos de ortopedia se pueden realizar las correcciones y cuando el paciente tenga 15 o 16 años no va a necesitar ortodoncia o va a necesitar una ortodoncia mínima. Mínima. Entonces la aparatología que se utiliza es funcional. Se colocan aparaticos en los maxilares con unos alambritos y unos paladares y el niño cuando está hablando, cuando está comiendo, realiza los movimientos necesarios previo estudio de estos maxilares. Hay que realizar una radiografía lateral del cráneo, hay que realizar una radiografía cefalométrica, unas predicciones para que se armonice todo el contenido y pueda el paciente llegar a un tratamiento adecuado. ¿Desde qué edad se puede iniciar con este tratamiento? Depende de las edades, pero a la primera, siempre lo he dicho acá en las invitaciones que ustedes me hacen, la primera visita debe ser a los 3 años de edad. Debe comentársele al odontólogo, porque todos los odontólogos que somos titulados estamos en capacidad de poder dar un buen diagnóstico y poder remitir a este paciente. ¿Qué le da risa? Me tiene muerto risa algo. Venga, ¿por qué no lo quita?
Ay, bueno, no mentira, ahorita le digo que me da risa, pero no es de lo que está hablando. Es algo del CEP. Keiko, usted dice los niños, para cuando lleguen a cierta edad, ya sea mínimo. Pero si desafortunadamente ya en la época pasada nunca se funcionó y ya toca ortodoncia por... Sí, la ortopedia maxilar se ayuda y el fundamento de ella es la parte funcional, el crecimiento. Los pacientes, cuando uno está niño, tiene los maxilares blandos, son los dientes se pueden mover con mucha facilidad y se pueden acomodar. Cuando uno llega a una edad adulta, cuando uno ya tiene 15, 16, 17 años, ya no se pueden realizar estos movimientos. Entonces, a veces uno ve pacientes con ortopedia maxilar con 20, 25 años y la verdad no están actuando de una buena manera. Ahí perdió la plática. No están actuando de una buena manera en los maxilares. Entonces, el odontólogo debe especializarse primero en ortodoncia y después de estar especializado en ortodoncia, deben hacer unos diplomados o una subespecialización en ortopedia maxilar, porque las dos actúan muy diferente, las dos ramas de la odontología actúan muy diferente. Pero vea, Diana, no me acordaba, hoy traemos un regalo muy bonito, vea. Vamos a hacer hoy la entrega de un regalito para la primera persona, Diana, que le escriba ahí al chat. La primera persona que le escriba al chat de Diana. Que nos escriba en una transmisión. Que no sea ninguno del canal. Porque los del canal. Sí, porque arrancaron a coger el teléfono. Ay, muchas abejas. Tremendo baflecito para poder uno meterlo al baño. Ay, es muy bonito, nuevecito. Con la musiquita. Estos lo estamos entregando, Dianita, en odontología especializada. Cuando tú refieres un paciente para ortodoncia, llega el paciente referido y el paciente inicia, se lleva su bafle. Se lleva su baflecito. Entonces acá se lo dejo a doña Diana. Ya para le escribieron. Que ya, sea. Ya le escribieron, me dicen por ahí. Lea. Adivine quién me escribió. ¿Conoce un señor Javier Moya? Ah, Javier sí, Moya. Yo lo quiero. Él está necesitando el bablecito. Bueno, entonces, allá en odontología especializada, nosotros tenemos, Dianita, ortodoncista. Tenemos una ortodoncista, la doctora Lina, es una especialista en ortodoncia con esa capacidad para poder trabajar pacientes en ortopedia maxilar, porque es supremamente importante que el paciente no solo le arreglen los dientes, sino los maxilares, para que después las personas no tengan la mandíbula proyectada o el maxilar hipoplásico. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno está niño y es lo que se llama la ortodoncia interceptiva, una ortodoncia temprana. Precios, Keiko, eso es... No, eso no es costoso, Javier, eso no es costoso. La ortopedia puede estar alrededor de los 350 mil pesos, 400 mil pesos, un tratamiento con unos controles. Entonces, y uno invertirle a algo a temprana es muy... Que le va, total. Ahí véalo como una inversión, porque le va a ahorrar el tratamiento de ortodoncia que puede tener más adelante. Claro, y ese sí puede ser más. Venga, costoso. Que me nace una duda transportándome y pensando en mi hijo que tiene 8 años. Mi hijo está mudando su dentadura. Así estén mudando. Así estén mudando, para esas son las predicciones, Javier. El ortodoncista o el odontólogo lo que hace es pedir una radiografía. Nosotros estamos en capacidad de eso. Se toma una radiografía primaria que se llama panorámica, donde se puede ver todo el maxilar del paciente. Ve uno si los dientes vienen o no, si hay dientes incluidos o no. Y se toman otras radiografías que son unas laterales de cráneo, unas cefalométricas con unas predicciones, unos cortes especiales, y se interpretan y uno puede decirle al paciente, vea, usted tiene un problema que se lo puede tratar ahora a temprana edad. Esos tratamientos pueden durar 1 o 2 años no más. Con un año, a veces hay tratamientos que con 6 meses sale el paciente, le corrigen el problema y el paciente sale adelante. Bueno, es bueno saberlo. ¿Edades? Desde los tres años hay que llevar el paciente a edad, porque si usted actúa, entre más temprano actúe mejor, pero es la ortodoncista o la ortopedista maxilar la encargada de decir si está en condiciones de hacerse el tratamiento o no. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo cementan los brackets, cómo cementan de una manera elegante los brackets en los pacientes. Esto es muy importante saber. Y
lo que yo siempre les he dicho, saber dónde están entrando, que tengan un sitio, porque en la boca se pueden meter muchos bichitos. La boca es la entrada de todo para su cuerpo. Claro, claro que sí. Entonces, claro, que cuenten con la asepsia, la antisepsia, que cuenten con todas las normas. Y que yo veo que, por ejemplo, cuando estuvo lo del COVID, tuvimos unas normas de higiene buenísimas. Uh-huh. A veces las empezamos a bajar. Yo ahorita veo, por ejemplo, en el caso de mi familia, que ya uno no se lava tanto las manos, que ya uno no desinfecta las frutas, que ya uno no... utiliza tapabocas. Exacto. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos en sitios, y sobre todo sitios donde le meten los aparatos a otras personas, y esos aparatos son los que los van a meter a uno, en la boca de uno. Total. Entonces no es tanto ni el SIDA, ni otra, ni el COVID, la hepatitis B. La hepatitis B puede matar una persona, y la hepatitis B se transfiere, pero supremamente fácil, con un utensilio. Es que hay muchas enfermedades. Lo que pasa es que nos enfocamos con el COVID por esa pandemia que a todos nos aterró, pero hay muchas enfermedades que nos matan. Claro. Las podemos adquirir muy fácil si no tenemos los cuidados. Los consultorios, Diana, de odontología son los sitios donde más podemos nosotros adquirir una enfermedad. Cuando, por ejemplo, nosotros pulverizamos, Dianita, en la boca la caries, la fresa que escuchamos, eso está, se está pulverizando. El temor de todos. El temor de todos. En Estados Unidos hicieron unas pruebas y le colocaban unos líquidos fluorescentes y un azul de metileno al agua que sale por la pieza de mano, y después vieron que los consultorios quedaban tapizados de azul o de rojo del tinte que le habían echado. Y todo esto, o sea, las personas que llevan, van a consulta y llevan a sus niños y los entran al consultorio, no es bueno, porque todo lo que se está pulverizando ahí queda en el ambiente. Entonces hay que mirar, hay que tener, hay que preguntarle en los consultorios si ellos tienen esterilizadores de ambiente. Nosotros contamos con unas máquinas que esterilizan el aire y lo reciclan para poder estar brindarle al paciente una comodidad. Nosotros tenemos el eyector. El eyector es el aparatico que le ponen a uno en la boca para que saque la saliva. Ese eyector tiene que ser de un compresor totalmente diferente al compresor de aire de la pieza de mano, para que la saliva que le están chupando al paciente anterior nunca vayan a caer restos de saliva al paciente nuevo. Hay que mirar un mundo de cosas que son supremamente... A veces a mí me dicen que yo soy muy chicanero, que este... No, porque si yo fuera un consultorio, Diana, yo quisiera que me atendieran de esa manera. Claro. ¿Le molesta que le exijan o le pregunten? Jamás. O muchas veces uno tiene, o sea, uno tiene el derecho de decirle: doctor, yo quiero ver su cartón. Pero claro, excelente pregunta, Javier. Ojalá todo el mundo fuera aquí así en la brava. Yo tengo infinidad de casos que me llega el paciente que me estaban sacando una cordal, doctor, y me la fracturaron, me dejaron la raíz allá. Yo tenía un profesor que decía que hay dos formas de hacer las cosas: hacerlas y hacerlas bien. Cualquiera puede sacar una muela, pero si tú la partes y la dejas allá metida, pues no estás haciendo nada. Entonces, el paciente dijo: ¿y usted sabía que donde se metió eso es un garaje, que eso es un señor empírico que no sabe? Ay, no, doctor, a mí me dio pena preguntar. No, el paciente está en su derecho, porque el paciente está pagando. Uh-huh. Eso es como cuando uno llega a un almacén de ropa y pregunta de qué marca es, muéstreme a ver si usted tiene aquí los certificados de cámara, todas esas cosas. El paciente está en su derecho, Javier, y me encanta esa pregunta, y lo deben hacer. Y que me preguntaba que yo qué pensaba. Uno tiene la mejor referencia. Cuando un paciente le pregunta: doctor, venga, ¿y cómo esteriliza? ¿Usted tiene autoclave? Yo ahí mismo digo: a este paciente no le puedo meter gato. Este paciente no come dinero. Porque usted no puede decir: a este paciente no le puedo meter los dedos a la boca. Usted sí no puede decir eso. Bueno, doctor William, se nos acaba el tiempo. Qué rico tenerlo por acá. Ojalá dentro de 8 días lo tengamos nuevamente y traiga a Valentina. Vamos a traer a Valentina. Ya dijo, yo ya le dije que aquí la estaban pidiendo, y ella está pero supremamente ansiosa de poder venir a contarnos cosas nuevas de la odontología, que la puedan conocer, ya ha salido, y que pueda de nuevo hacer parte de este equipo de trabajo tan bonito que es estar con ustedes. Claro que sí. Entonces vamos a un pequeñito. Nos vamos con Lorena. ¿El doctor ha ido a masajes, Lorenz? No.
pues lo invito se a que nota. Veamos el video que nos tiene Lorena de Masajes se nos Lorena. Nota para el día de hoy. No, porque es que no solamente va uno a un masaje de reducción, uno puede pero ir a un masaje relajante, un masaje con la pareja. Pero, de relajación. Pero es como dice John. No sé. ¿Cómo es, John? Vamos a ver el video ¿con que Felicina? Nos tiene ¿con Lorena. Felicina? Eso lo tienen que hablar con Lorena. Ah, oiga, yo no sé, John está. Vamos a ver el video que nos tiene Lorena desde Masajes Flores. Estamos acá en Masajes Loren, en Madrugándole al Spa, en Mañaneando. Bueno, para el día de hoy, recuerda que en Masajes Loren, mi nombre es Lorena Berruecos, para las que ya me conocen, un saludito a todas las pacientes y nuestros televidentes, para que no se pierdan nuestros tips, nuestros videos. Nosotros vamos a trabajar ahorita con nuestra paciente, vamos a hacer un tratamiento de moldeo. Recuerda que acá trabajamos todo lo que es corporal, facial, pero en este momento vamos a trabajar un tratamiento de moldeo y vamos a ayudar para la celulitis, ¿cierto? Acá como pueden ver, tenemos nuestra paciente, vamos a trabajar también todo lo que es pierna, levantamiento del glúteo, y vamos a trabajar todo lo que también es espalda baja, media y alta, y vamos a trabajar también nuestro lateral o flancos, como también les llamamos. Entonces les vamos a dejar acá un videito para que vean y miren nuestra forma de trabajo, para que se animen y vengan a nuestro spa en Masajes Lord. También manejamos varias terapias alternativas. Cualquier duda e inquietud, con muchísimo gusto, en Masajes Loren también manejamos quiropraxia, manejamos todo lo que es la columna, escoliosis, pero en este momento nos vamos a enfocar en nuestro masaje de moldeo. ¿Listo? Entonces acá nos vamos a ir con nuestra paciente, vamos a empezar con espalda baja y alta, pues baja, media y alta. Vamos a trabajar también lateral, vamos a hacer primero una técnica de fricción para ayudar a calentar, para estimular a nuestra paciente como tal. Recuerda que también nosotros manejamos aparatología de alta gama, pero lo ideal también es nuestro masaje manual. Espero que nuestros videos les guste, que lo compartan, que tenemos varios premios, que aquellas personas que nos compartan más nuestros videos se pueden ganar un obsequio, una limpieza facial, un masaje de reducción, dependiendo las áreas que necesitemos trabajar. ¿Listo? Entonces acá vamos con nuestro masaje. Diferentes, resultados diferentes. ¿Listo? Es hacer un drenaje linfático súper para que nuestra paciente estimule mejor, los resultados se vean mejor. Recuerden que podemos abrir puntos ganglionales circular o en forma de bombeo. ¿Listo?
acá vamos a trabajar todo. Cuando vamos a trabajar pierna y levantamiento de glúteo, lo ideal es trabajar toda la pierna completa para ayudar a estimular, para que nuestro paciente se relaje. Aquí vamos a hacer un tratamiento. Acá trabajamos también todo lo que tenga que ver con celulitis. Entonces trabajamos siempre desde distal, medial y proximal, no importa el orden, sino saber siempre drenar y hacia dónde barrer y hacia dónde nosotros vamos a tener la grasita, ¿listo? Para todos nuestros pacientes acá en La Dorada Caldas y los que ven nuestro canal, recuerden que en Masajes Lores tenemos nueva ubicación. Estamos ya ubicados en la carrera Sexta A, número 540, al respaldo de Petra o al frente de la Escuela Kennedy, Masajes Lores. Recuerda que acá manejamos también todo lo que es terapias alternativas, no lo vayan a olvidar. Manejamos todo lo que es abdomen lateral, espalda, pierna, levantamiento de glúteo, quiebre de cintura. Todo eso lo manejamos en Masajes Lores, lo de hoy. Y lo que vamos dando paso a paso es algo de lo que nosotros manejamos en nuestro spa. Entonces ya saben que también manejamos todo lo que es quiropraxia. Más adelante también le vamos a tener nuevas técnicas. Vamos a tener también automasajes, porque quien no se quiere hacer un masaje, pues uno mismo hacérselo. Entonces sería muy bueno sabernos drenar. Y vamos a trabajar también citas de quiropraxia, vamos a dar. Y también vamos a trabajar todo lo que está relacionado con columnas, escoliosis, ciática, hernia discal, subluxación. Entonces, bueno, amigos, aquí los dejo. Esto es un pequeño antojito para que vengan a Masajes Loren, que sigan viendo nuestro canal y todo en Masajes Loren y madrugándole al spa. Ahí le madrugábamos al spa con los masajes de Lorenz, que pues bueno, ustedes como lo pueden ver en cada uno de estos videos, con todo el profesionalismo y obviamente con lo mejor para poder cuidar el cuerpo. Recuerden que un cuerpo sano es una mente sana, ¿verdad, muchachos? Total, y lo más importante, el profesionalismo, lo decía John, Lorena y todo su equipo de trabajo es un equipo profesional que sabe lo que están haciendo. Pienso que, no sé, conozco muy poco aquí en La Dorada, pero para mí es uno de los mejores sitios. De los mejores sitios, de los mejores spa que tiene La Dorada Caldas, Diana. Así es, soy clienta fiel. Y por eso es que miren el cuerpazo a Diana, allá donde Lorena lo moldean carrotico. Masajes Lorenz y EgoFit. Vea pues, ahí está, señores. 8:03, llegamos al final. Recuerden, nos despedimos. Regalito. Obsequio que nos entregó el doctor William Vélez. Entonces, a escribir en la transmisión. Y también tenemos los obsequios que nos tiene EgoFit. ¿Qué hay que hacer? Ayer nos dijo Andrés, simplemente seguir la página de Sala EgoFit en sus redes sociales, seguir la página del canal Visión Dorada y ponernos un pantallazo en la transmisión, que están siguiendo las dos páginas. ¿Listo? No más. No es más. Sencillo, nos vamos. Fácil y sencillo, señora, nos fuimos. A todos y a todas, felicidades. Esperamos que mañana nos volvamos a reencontrar. Hoy tenemos Hablando Claro con Javier. Vamos a tratar de hacerlo, sí, desde la distancia, ¿verdad? Desde la distancia. Desde la distancia. Muy bien, señores. 8:04, a todos y a todas, felicidades. Recuerden seguirnos a través de www.canalvisiondorada.com.co. A todos y a todas, felicidades. Nos vemos mañana con más de nuestro magazine. Mañaneando. Chao.